A toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas, en especial a nuestros alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 28. Estamos en este espacio en DGES TV. Me acompaña la profesora Amanda Pensamiento y un servidor, el profesor Daniel Galicia Rioja. Bueno, debido a los sucesos que han ocurrido en la Ciudad de México, en nuestra escuela no podemos dar clases presenciales, pero vamos a utilizar este y otros medios para estar en contacto con ustedes. Me han encargado que les informe en una primera cuestión. Tenemos un blog institucional que va a ser nuestro principal medio de comunicación. El blog se encuentra en esta parte de aquí. Es para diferentes turnos. El primero es secundaria técnica 28, matutino 28.blogspot.mx. Ese es para el turno matutino. Para el turno vespertino es secundaria técnica 28 vespertino. .blogspot.mx. Por medio de estos blogs, nosotros vamos a estar en contacto con ustedes. Esto con el fin de que ustedes no se vean afectados en sus estudios. Y también vamos a utilizar una plataforma que es la de Keeper School, que también se encuentra ahí en pantalla. Para entrar a Keeper School, ustedes lo primero que tienen que hacer con el permiso de sus padres es crear un correo electrónico. Como recomendación, el correo electrónico debe de llevar su nombre, apellido y el grupo. Ejemplo, Daniel Galicia, primero B, arroba hotmail o gmail.com. Esto con el fin de que nosotros los podamos identificar, porque no sabemos quién es Estrellita 44 o Osito 38. Entonces, de preferencia, creen un nuevo correo donde ustedes los podamos identificar correctamente. Ya que tengan este correo, van a entrar a la plataforma de Keeper School. ¿Cómo funciona esta plataforma? Esta plataforma, sus profesores de las diferentes asignaturas, vamos a estar poniendo actividades. Cuando ustedes inicien en la plataforma, tienen que unirse a un curso. Y en esa parte les va a pedir una clave de acceso. Esa clave, los que ya están yendo a recoger sus mochilas, o los que están por recoger sus mochilas, los del turno matutino, les van a indicar la clave del curso al que deben de inscribirse. Si no la tienen, de todas formas, los del turno vespertino y matutino va a estar en los blogs, en la clave del curso al que deben de inscribirse. Está por grupos. Entonces, les comentaba, los profesores van a asignar actividades semanalmente a esta plataforma de Keeper School. También la plataforma cuenta con un apartado de comunicación por medio de mensajes. Es decir, si ustedes tienen dudas de las actividades, pueden mandarle el mensaje a su profesor y este les va a contestar. Bueno, entonces sería los medios de comunicación, los blogs y la plataforma de Keeper School. En lo que respecta, yo doy la asignatura de matemáticas para mis grupos. Ya habíamos visto la primera parte del inicio del curso, una nivelación académica. Luego continuamos viendo el bloque 1, en el eje de sentido numérico, pensamiento algebraico, y nos quedamos en el tema de números y sistemas de numeración. En específico estábamos viendo lo que son localización o ubicación de números fraccionarios y decimales en la recta numérica. Las actividades que de hecho yo ya las subí a la plataforma, las primeras actividades es un repaso de estos temas, para que ustedes practiquen. Ya lo vimos en clase, es practicar, practicar. Los que no se acuerdan, también la plataforma cuenta con un apartado de teoría. Si no se acuerdan, váyanse a la teoría y después regresen al ejercicio para que lo resuelvan. De mi parte sería todo. Los paso con la profesora Amanda Pensamiento. Bueno, gracias, maestro. Buenos días, alumnos. Es un honor estar aquí con ustedes en TVDGES, particularmente la comunidad escolar de la secundaria técnica número 28. Soy la profesora Amanda Pensamiento e imparto la materia de español. Al igual que el maestro Daniel,
Conjuntamente vamos a estar trabajando con las páginas que el profesor ya mencionó y que estuvieron aquí en un momento y bueno, van a estar para que ustedes puedan acceder al blog de particular de turno matutino y en la plataforma de Keeper School, particularmente en la materia de español de tercer grado. Como comentaba el profesor muy acertadamente, es importante que el correo electrónico que ustedes elaboren empezando por el nombre de ustedes, sus apellidos y el grupo, para que sea más fácil nosotros identificarlos y estarlos dándole seguimiento a su trabajo, ya sea en reforzamiento o ejercicios que ustedes puedan realizar. Particularmente en la materia de español de tercer grado, nosotros, al igual que comentaba el profesor Daniel, hicimos un reforzamiento académico de lo que ustedes vieron en segundo grado y empezamos con el primer tema ya del bloque 1, que serían características y función de los ensayos. Principalmente las diferencias entre una opinión y un argumento. Luego nos fuimos particularmente en la argumentación de un punto de vista a partir de diferentes fuentes de consulta. Estábamos con esos trabajos, varios de ustedes me hicieron llegar sus trabajos de ensayos, los cuales ya están revisados. Vamos a estar trabajando, al igual que como comentaba el profesor Daniel y como va a trabajar toda la Escuela Secundaria Técnica 28, a través de esta plataforma y en la cual ustedes van a tener de mi parte retroalimentación sobre los ejercicios, sobre los temas en que ustedes vayan teniendo un poco de mayor dificultad. Es importante que esta plataforma la consulten ustedes de manera periódica para que estén ustedes al tanto de los avisos, de los comunicados que se puedan tener referente al tema. Por mi parte, no queda nada más que agradecer. Jóvenes, estamos en contacto y esperamos verlos pronto. Profesor Daniel. Bueno, saludo a todos los jóvenes, a toda la comunidad de la Secundaria Técnica 28, a mis alumnos. Trabajen, estudien, métanse a las plataformas, al blog, porque ahí están los comunicados, los avisos. Va a ser el medio en que nos podemos comunicar. No hemos podido vernos. Entonces, este va a ser el medio por el cual vamos a estar en contacto. Le repito el blog. Para el turno matutino es secundaria técnica 28, matutino28.blogspot.mx. Para el turno vespertino es secundaria técnica 28 vespertino.blogspot.mx. Y la plataforma que la que van a trabajar es la de Keeper School. Muchas gracias, jóvenes.